Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todas las personas que nos acompañan. El Consejo Distrital 13, con cabecera en Cortázar, les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad, que suscribirán las personas candidatas a contender por la diputación del Distrito Local 13. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Punto número uno, las personas participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con su nombre, así como utilizar el fondo de pantalla del banner diseñado para tal efecto. Punto número dos, durante el desarrollo del evento se mantendrá la cámara de video en modo activo. Punto número tres, el uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le conceda el uso de la voz. Punto número cuatro, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las personas participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Y el siguiente punto es que el orden de participantes será de acuerdo con la antigüedad de registro de cada partido político. Además, cada candidatura tendrá una intervención por un tiempo máximo de 3 minutos para dar un mensaje. El pacto de civilidad se suscribe el día de hoy, teniendo por objetivo refrendar el compromiso de las candidaturas de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 y llevar a cabo una campaña en torno a la pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que el día de hoy nos acompañan. Ok, vamos a comenzar con los integrantes de este Consejo Distrital 13. Tenemos con nosotros al consejero presidente, el licenciado Carlos Alberto Solís González. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Tenemos a la consejera propietaria 1, la licenciada Mari Carmen Márquez Nieto. Hola, muy buenos días. Tengan estimados compañeros, candidata, candidato. Tenemos al consejero propietario 2, el licenciado Eloy Medina Pú. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Esperemos que este ejercicio resulte exitoso. Gracias, consejero. Ahora bien, toca el turno de presentar a las personas candidatas que participarán en la firma de este pacto de civilidad. Tenemos por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato al candidato David Mercado Ruiz. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias, candidato. Tenemos por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato a la candidata Carolina León Medina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, candidata. A continuación, cedo el uso de la voz al presidente de este consejo, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero presidente. Muchas gracias a nuestro secretario de Consejo, el contador público Víctor Hugo Guerrero López. Muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Saludo con mucho gusto a la consejera y consejero electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre de este Consejo Distrital 13 con cabecera en Cortázar, darle la bienvenida a cada una de las personas candidatas presentes que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenida candidata, bienvenido candidato. El artículo 41 de la Constitución Federal, en su párrafo tercero, establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, imponiendo como requisito indispensable que el sufragio de la ciudadanía sea universal, libre, secreto y directo. Asimismo, el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato señala que el Instituto Electoral será la profesional en su desempeño y se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. En ese sentido, en apego a los principios rectores de la función electoral,
particularmente a los de legalidad, imparcialidad y objetividad, y toda vez que nos encontramos en el transcurso del proceso electoral local ordinario 2023-2024, este Consejo Distrital estima oportuno la suscripción de un pacto de civilidad por parte de las candidaturas registradas por partidos políticos y coaliciones, puesto que el mismo representa un compromiso público con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Además, con la suscripción de este pacto, se refrendará el compromiso de los partidos políticos y de las personas candidatas de conducirse con transparencia en el proceso electoral y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o violencia, así como hacerlo extensivo a una jornada electoral pacífica y con respeto a la voluntad ciudadana. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será firmada por los candidatos el día de hoy que nos acompañan. Pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienden por el Distrito Local 13, que comprende los municipios de Cortázar, Salvatierra, Santiago Marabatío y Villagrán, en el marco del periodo de campañas electorales del proceso electoral local 2023-2024. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto, las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre, nos comprometemos públicamente a, punto número uno, regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores en materia electoral y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Conscientes, punto número dos, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral 2023-2024, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto. Punto número tres, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsables de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. Punto número cuatro, con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que se desintensive la participación ciudadana. Punto número cinco, conducirnos con respeto y responsabilidad en cada una de las etapas de este proceso electoral local 2023-2024, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y salvaguarda de los derechos político-electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada, las candidatas y candidatos que contendemos
por el cargo de la Diputación por el Distrito Local 13, firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el Consejo Distrital 13 con cabecera en Cortázar del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día de hoy, 9 de mayo de 2024. Muchas gracias, consejero presidente. Ahora es momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que el día de hoy nos acompañan y quienes tendrán un espacio de intervención de hasta 3 minutos. Vale la pena mencionarles que les voy a conceder el uso de la voz para que puedan hacer uso de estos 3 minutos de intervención. Y en cuanto concluyan su intervención, de favor, aquí ante la pantalla, firman su pacto de civilidad. Ya cuando terminen las intervenciones de ambos, vamos a mostrarlo ante las pantallas, yo les iré indicando. Entonces vamos a comenzar escuchando el mensaje del candidato David Mercado Ruiz, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, por este distrito local 13. Adelante, candidato, con su mensaje y firma del pacto. Muchas gracias. Soy su servidor, David Mercado. Comentarles que la diversidad de ideas, posturas ideológicas o expresiones nunca deberían ser motivo para perder la expectativa de unidad y paz, a la que hoy quienes aspiramos a un cargo público estamos llamados. Ante la divergencia y la cerrazón, debe imperar en las y los candidatos de cualquier partido político la inteligencia para convenir, la templanza para defender lo que es justo. Por eso, la coalición que represento, Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, hoy nos hermanamos con esa expectativa, porque somos conscientes que, como lo dijo el general Miguel Negrete Novoa al unir fuerzas con Zaragoza aquel 5 de mayo, yo tengo patria antes que partido. Así, en esa visión patriótica, es que hoy me congratulo en suscribir este pacto de civilidad que llama al contraste de ideas en lugar de la desacreditación, a una contienda armónica en vez de una riña burda y, lo más importante, a promover las aspiraciones de quienes queremos representar con propuestas reales. Por el bien de nuestra entidad y nuestra nación, hoy las personas demandan de su clase política altura de miras para representarlos, mesura y responsabilidad para actuar, honestidad para evitar el cinismo de la mentira y voluntad y compromiso para dar los resultados que exige la ciudadanía. Que sea pues este instrumento símbolo de lo que las y los guanajuatenses merecen, de quienes hoy estamos en contienda electoral, una muestra de que las diferencias pueden ser un crisol de voluntades que con un objetivo común se sumen para hacer de esta identidad y de la nación toda un lugar mejor para nuestras hijas e hijos, para el campesino, para el obrero, para las mujeres, para los hombres, para las niñas, los niños y los jóvenes, y para todo aquel que con fuerza y corazón ame a Guanajuato y a México. Muchas gracias. Gracias, candidato. En este momento le solicitamos que firme, por favor, su pacto. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, Carolina León Medina. Adelante, candidata, le concedo el uso de la voz. Está por 3 minutos. Igual cuenta aquí con el cronómetro en pantalla para su orientación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Carolina, maestra Carolina León Medina, presentándome y diciéndoles que me congratulo por este tipo de actividades que realiza el instituto. Es conveniente ir fomentando en la ciudadanía estos pactos de civilidad. Me da gusto porque es un reflejo de nuestro trabajo. Es conveniente que se vea la armonía y, sobre todo, que se viva la democracia. La ciudadanía y el pueblo tiene que vivir al máximo la democracia en paz y armonía. Para mí me es grato ver que el Distrito 13, Villagrán, Cortázar, Salvatierra,
y Santiago Maravatío sean parte de este tipo de actividades. Asimismo, me congratulo en representar la coalición Morena, PT y Verde. Es un verdadero ejemplo este tipo de actividades. Agradezco al candidato David Mercado que estemos aquí. ¿Para qué? Para poder realizar estas actividades en paz y armonía en busca de una elección segura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Bueno, en este momento le solicitamos que haga la firma de su pacto, por favor, en qué cuenta. De igual manera, en unos momentos les voy a pedir a ambas candidaturas, al igual que la presidencia del Consejo, muestren el pacto en pantalla, para lo cual también les pedimos que quiten el fondo de pantalla que tienen, el pacto de civilidad. Ah, ya lo quito por ahí. La candidata, al candidato David Mercado, si nos pudiera apoyar a quitar el fondo, porque si no, no se va a visualizar el pacto. Ahí en la configuración y su pantalla lo puede realizar, candidato, porque creo que no se ve, ¿verdad? Entonces tenga ahí manera de quitar el fondo de pantalla. Sería ahí ese mismo de cuadro, en la parte de los tres puntitos, después ingresar a la cuarta opción, si no me equivoco. Y de ahí se puede poner que ningún. O poniéndolo frente a usted. Ajá, sí, ahí se visualiza. Ahí se visualiza. ¿Eh? Ah, ya sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien, pedimos a soporte técnico que ahorita, en cuanto se visualice el pacto del candidato, se puede tomar la fotografía oficial. Quedamos a la espera nada más. Paola, si nos puedes confirmar que ya se realizó la fotografía. Listo. Ya quedó. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces ya pueden dar asilo por su parte. Gracias. Perfecto. Entonces, a continuación, es momento de ceder el uso de la voz nuevamente al presidente del Consejo de Quintana 13, quien nos dirigirá un mensaje de clausura de esta firma del pacto de civilidad. Adelante, consejero presidente. Gracias nuevamente a nuestro secretario de Consejo, el contador público, Víctor Hugo Guerrero López. De esta manera, concluimos el acto protocolario de la firma de pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas contendientes por la diputación por el Distrito Electoral Local 13, con cabecera en Cortázar, en este proceso electoral local ordinario 2023-2024. Agradecemos a todas las personas su atención y participación. Recuerden, su voto deja huella. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que tengan excelente día. Sí, gracias a todos y a todos por su asistencia. Bonito día, gracias. Gracias. Gracias, buen día.